Muchas gracias, presidente. Señorías, hemos presentado una proposición no de ley precisamente para facilitar lo que es la supresión del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas. A nadie se le escapa que la crisis provocada por el coronavirus ha supuesto una perturbación sin precedentes en la economía y que ha causado un deterioro muy acusado a corto plazo. Los primeros datos que se conocieron, estamos hablando de primero de abril, cuando se presenta esta proposición no de ley, los datos que se conocieron fueron demoledores. La matriculación de automóviles se había desplomado, los establecimientos minoristas suspendidos en las actividades de hostelería y restauración, miles de autónomos de baja, miles de empleos destruidos, es decir, una situación absolutamente crítica que exigía y exige medidas de apoyo por parte de todas las administraciones públicas, cada uno en su ámbito de competencia. También recordarles que, con respecto al Real Decreto Ley 8/2020, que habilitaba a las corporaciones locales a utilizar hasta 300 millones de euros el superávit de 2019 para financiar ayudas económicas y las prestaciones de servicios gestionados por los servicios sociales. Nosotros en esa tramitación, como proyecto de ley, hemos presentado enmiendas para suprimir ese límite de 300 millones de euros y para que el superávit de 2019 también se pueda destinar a bonificar los impuestos municipales, tanto a autónomos como a pymes, así como a los colectivos más vulnerables. Pero entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que hay que hacer más. Todo lo que se pueda hacer es poco. Pensamos que se pueden hacer más cosas para contribuir a la continuidad del tejido empresarial y por eso una alternativa vimos que era la posible bonificación del impuesto de actividades económicas, en concreto en el recargo que se aplican por parte de las diputaciones provinciales. Para ello, para que las diputaciones provinciales que tengan los recursos, tengan recursos suficientes, puedan suprimir o reducir este recargo provincial del IAE, es imprescindible que el Ministerio de Hacienda habilite esa posibilidad mediante una norma con rango de ley, como ha establecido el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. Por eso, la parte dispositiva establecemos pues instar al Gobierno a tramitar una norma con rango legal que ampare la aprobación de la exención total o parcial del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas para que pueda ser aplicada por aquellas diputaciones provinciales que tengan recursos y que quieran contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial en su provincia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora España. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox. El señor Jiménez tiene la palabra para su defensa. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, la propuesta del Partido Popular sobre la supresión, modificación o unificación de este impuesto de actividades económicas, utilizando el superávit de las corporaciones locales de 300 millones o ampliarlo, nos parece desacertado, ya que dicho impuesto solo lo pagan los que tienen una cifra de negocio superior a 1 millón de euros y este impuesto los dos primeros años del ejercicio ya está bonificado. Consideramos que el pago del impuesto sobre actividades económicas ahora mismo, dada la situación económica y con el descenso generalizado de las ventas, con el cierre de negocios, muchas pymes y autónomos no tendrán obligación de pagarlo. Consideramos y creemos que dicho superávit sería necesario o más conveniente para utilizarlo en ayudas directas a pymes y autónomos o también, por poner algunos ejemplos, a prestaciones, a servicios a personas dependientes o residencias de ancianos o de otra naturaleza análoga. En definitiva, creemos que parte del dinero del superávit debería utilizarse en estos momentos de crisis a ayudas directas y esta que propone el PP nos parece positiva en cuanto a bonificar y reducir impuestos, pero desacertada en cuanto a utilizar parte del superávit a bonificar este impuesto. Creemos que este impuesto se podría bonificar con una mejor gestión del gasto en las corporaciones locales y provinciales y evitar dotaciones innecesarias a determinadas asociaciones afines. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. A continuación, por el Grupo Parlamentario
mixto, el señor Mazón tiene la palabra. Pues muy brevemente, para decir que nos vamos a abstener. Cantabria, como es una comunidad autónoma uniprovincial, pues nosotros no tenemos la posibilidad de hacer recargos para la propia diputación. Por lo tanto, pues vamos a abstenernos. Muchas gracias, señor Mazón. La señora Sagastizábal, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra. Bueno, nosotros, desde luego, en Vizcaya están exentos del, bueno, y en Gipuzkoa y en Álava están exentos del impuesto, pues los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferiores a 2 millones de euros. Es verdad que, viendo un poco la proposición no de ley, entendemos que no es necesaria una norma de rango legal para aprobar esa exención del recargo provincial, por cuanto que tienen la posibilidad de poner el recargo o no, ya tienen esa posibilidad. Además, podrían imponer incluso un tipo cero, o sea, con lo cual tampoco haría falta a lo mejor una exención. Pero además creemos en la autonomía de las entidades locales y de las diputaciones y, por tanto, entendemos que les corresponde a ellas tomar esta decisión y, además, porque ya lo tienen abierto en este sentido. Nada más. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en los reales decretos que están pendientes de tramitarse como proyecto de ley, hemos presentado enmiendas dirigidas en el mismo sentido que esta PNL que presenta hoy el Partido Popular. Creemos que es muy interesante, además, cómo está registrada, porque no es solo la eliminación o supresión, sino incluso solo bonificar una parte. Entendemos que muestra muy bien el sentido común de la idea. La idea es aliviar a algunas empresas si así la Diputación puede hacerlo. Así que nosotros votaremos a favor porque entendemos que es una manera de aliviar a las empresas y entendemos que se tramite por rango de ley aquí en el Congreso de los Diputados facilitaría también a las Diputaciones a la aplicación de esta normativa. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bell, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En todo caso, más allá que podamos compartir la intencionalidad de la PNL, la verdad es que no acabamos de comprender exactamente la propuesta, porque de hecho las diputaciones provinciales, como se fija en la misma PNL y de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Haciendas Locales, tienen la potestad de establecer este recargo al impuesto y tienen la potestad de modificarlo e incrementarlo o reducirlo. Por tanto, en este sentido, estas corporaciones locales ya tienen todo el margen de maniobra que se debería tener desde nuestra perspectiva. En todo caso, sí que nos parecería prioritario hacer una modificación de la Ley de Haciendas Locales para dar margen a las corporaciones locales, sobre todo a los ayuntamientos, para poder hacer frente a ciertas modificaciones o cambios en situaciones sobrevenidas, como ha pasado en esta pandemia y cómo han tenido que hacer, digamos, ingeniería fiscal a algunos ayuntamientos para poder bonificar las terrazas o para poder bonificar el periodo de algunos impuestos o de algunas tasas que no se han prestado, como las basuras, etcétera, etcétera, a ciertos comercios. Y eso ha generado, la verdad es que, cierta inquietud y disparidad, y por tanto nosotros hemos presentado alguna iniciativa pero con más, digamos, trascendencia para modificar la Ley de Haciendas Locales y hacerla flexible en este sentido. Por tanto, no vamos a apoyar esta propuesta y, en todo caso, para que conste simplemente en las actas de la comisión, señor presidente, yo le recomendaría a las dos portavoces, la del Unidas Podemos y del Partido Socialista, que han intervenido en la anterior cuestión sobre el IVA de los servicios funerarios, que consultasen el discurso que habían hecho sus compañeros totalmente opuestos en el 2017. Y no es un tema de coyuntura, es un tema de que el IVA era igual de regresivo en el 2017 que en el 2019. Sí, señor presidente, sé que ya no tocan este punto, por lo tanto, se está
saliendo del tema, señor Bell. Termino aquí mi intervención y dejo constancia en el acta de lo que quería dejar constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Guijar. Gracias, presidente. Solo un comentario a lo que acaba de decir el señor Bell, ¿no? Un pequeño comentario, señor presidente. Decía él que no tiene nada de coyuntura. Yo le diría que en estos tiempos que nos ha tocado, señor Bell, todo es coyuntura, todo, ¿no? Absolutamente todo, y más cuando tratamos de asuntos fiscales, ¿no? Entrando ya en la propuesta que nos toca discutir dentro del orden del día, nosotros nos vamos a oponer a esta iniciativa por dos razones. La primera por la que ya se ha esgrimido, por una cuestión de pertinencia normativa. Nos parece que no es necesario, como ya han explicado aquí los anteriores intervinientes, remitirse a una norma con rango de ley para realizar el cambio que se propone. Pero, en segundo lugar, también una cuestión casi más doctrinaria, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que no nos parece que sea el momento de menoscabar la caja fiscal del Estado, ¿no? Vuelvo un poco al argumento que había dicho antes, ¿no? No está el horno para bollos, no estamos ahora mismo como para, dar por no necesitadas una serie de recursos que, desde luego, ahora mismo pues son fundamentales, ¿no? Entonces, digo todo esto porque me sorprende que el proponente no termine de aclarar cómo vamos a resolver el gran problema presupuestario que tiene este país. Si queremos ayudas para las empresas, si queremos exenciones, si queremos que lleguen las líneas de crédito, si queremos financiación, si queremos que el Estado se involucre precisamente para romper, digamos, la tendencia hacia la desigualdad que puede generar esta crisis, entonces el Estado tendrá que tener recursos. Lo que no se puede es pedir que el Estado tenga menos recursos a la vez que dé más ayudas y a la vez que no haya déficit. Porque esto, como insisto, pues es sencillamente es una cuestión de cuadrar las matemáticas, y como no cuadran, y la magia de momento pues está un poco ajena a nuestras capacidades, yo diría que, en fin, que mantengamos un debate en este sentido bien orientado, bien centrado, y que si proponemos exenciones, entonces automáticamente propongamos en qué partidas presupuestarias nos vamos a gastar menos dinero, porque no me parece correcto pedirle leche a la vaca cuando no la alimentamos. Así que aquí lo dejo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Y para finalizar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hurtado. Gracias, presidente. Un preámbulo. Si las proposiciones pasasen por un control de calidad, siento decirles que esta no la pasaría. Y no la pasaría por partir de premisas falsas. Siento que sea la señora España quien la presente y teóricamente la autora. Le tengo mucho cariño y aprecio y, desde luego, tengo que decir que no superaría un control de calidad por premisas falsas de la propia proposición. ¿Cuáles son? Tres en concreto. Dice la proposición: el impuesto a actividad económica lo pagan las personas físicas. No es cierto, las personas físicas o autónomos no pagan el impuesto de actividad económica, salvo que sean no residentes, y se lo pagan las sociedades y las comunidades de bienes, es cierto, pero con dos condiciones. Una, que lleve como mínimo más de 2 años de actividad y que su nivel de negocio sea superior a 1 millón de euros. Eso significa que las pymes tampoco pagan el impuesto de actividades económicas. Por tanto, primera premisa falsa. Segunda premisa, y es que se olvida que es un recargo voluntario. Y voluntario significa que se regula a través de una ordenanza fiscal de la propia Diputación Provincial y que tiene la posibilidad de dejarlo a cero. En concreto, hay comunidades que son uniprovinciales, como es el caso de Cantabria, que lo tiene a cero, tiene un tipo de gravamen cero, no cobra recargo, o como es el caso de Madrid. Y, sin embargo, hay otras, por ejemplo, Salamanca, que es del Partido Popular, lo tiene al máximo, del 40%, o Ourense, que es del Partido Popular, lo tiene al máximo, el coeficiente o tipo de gravamen, del 40%,
Con lo cual, si voluntariamente la Diputación de Málaga, su Diputación, decidiese del 35, que lo tiene en estos momentos, dejarlo en el cero, podría hacerlo con una simple modificación de su ordenanza. Tercera premisa falsa. No todas las cuotas del IAE pagan el recargo. Lo dice el artículo 137 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Solamente las cuotas municipales, no las cuotas provinciales ni las cuotas nacionales. Por tanto, partiendo de ahí, ya decaería por sí la proposición. Le tengo que decir, en ese sentido, otra cuestión de oportunidad. Y la oportunidad significa que podemos eliminar ese artículo del texto refundido, evidentemente, con un cambio de la propia ley. Pero ese cambio de la propia ley, evidentemente, iría, y lo adecuado sería enmarcarlo en un nuevo sistema de financiación de los entes locales, porque requeriría de una compensación. Si un ente local pierde una figura tributaria, el Estado se vería obligado a compensar. Con lo cual, en ese marco de un nuevo sistema de financiación, se podía dar esa casuística. Luego, la FEN, que es la representante de todos los entes locales, de diputaciones y de ayuntamientos, ha señalado 19 consensuadas por todos los grupos políticos. Señor 19, Hurtado, tiene que ir voy a concluir. 19 medidas por el COVID. Ninguna de ellas es justamente esta, de la que señala, en este caso, esta proposición, ¿no? Por tanto, no tiene sentido. Y luego va en dirección contraria a lo que es el principio de corresponsabilidad fiscal establecido en la Constitución. La Diputación es la única figura tributaria que se refiere o refrenda la corresponsabilidad fiscal y luego, por otra parte, atenta o va en dirección contraria de los principios de suficiencia y autonomía financiera. Y concluyo. Yo soy de Córdoba, usted de Málaga. Diputación de Córdoba está haciendo un esfuerzo extraordinario. Con sus propios recursos, gracias a que recauda, entre otras cosas, un recargo que le aporta aproximadamente algo más de 3 millones de euros a las arcas públicas. Y esto está significando que está utilizando o ha utilizado más de 14 millones de euros para planes de empleo municipales, para compra de mascarillas, para desinfección de las residencias de mayores, para ayudar a los autónomos. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene recursos gracias a este recargo provincial que le aporta, como he dicho, algo más de 3 millones de euros. Por tanto, decae por falta de calidad de la propia proposición no de ley y por falta de oportunidad. Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Para indicar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra la señora España. Sí, gracias, presidente. Es fácil buscar excusas cuando no se quieren bajar los impuestos. Esto, por aclarar una cuestión, fue la Diputación de Alicante la que pidió esta proposición. Señora España, no de ley. Por favor. Entro en la cuestión de la enmienda de Vox. No podemos aceptarla, puesto que lo que hace es anular la proposición no de ley. Yo creo que no la he entendido bien. En cuanto al fondo, nosotros no hablamos de utilizar el superávit para reducir los impuestos. Eso lo hablamos en la enmienda al Real Decreto 8/20. Simplemente lo que establecemos en esta proposición no le dé es la posibilidad de suprimir o reducir el recargo provincial. Y en cuanto a la forma, pues la verdad, hacer una enmienda para anular completamente la parte dispositiva de la proposición tampoco tendría mucho sentido. Tendría sentido a lo mejor pues votar en contra, ¿no? Entonces, por eso le pido, señor presidente, que se vote en sus propios términos. Muchas gracias. Muchas gracias.